Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender este punto que es una combinación de dos colores que se ve muy, muy padre. Miren, queda muy acolchonadito porque vamos a ocupar un solo punto que es el punto musgo. Lo conocen también como punto bobo, punto, ¿qué será? Punto Santa Clara, no sé. Yo lo conozco como punto musgo, a mí me gusta mucho y les voy a enseñar cómo combinar dos colores y que tengamos esta presentación. Es ideal para cualquier cosa, para un suéter, para un gorro, para una bufanda, para una cobija. Ay, Dios mío, qué suavidad. Podemos hacer lo que quieran con esta puntada. Y pues nada, vamos al tutorial. Necesitaremos, en este caso, yo ocuparé, por cuestiones de espacio, agujas de doble punta cortas. Estas son de 20 centímetros para hacer la muestra. Esta muestra que ustedes ven aquí consta de 36 puntos más dos orillos, 38. Recuerden, para quienes ya nos siguen en el canal, que nosotros hacemos nuestras muestras de cualquier punto alrededor de 40 puntos durante 20 centímetros. ¿Sí? Para que nosotros podamos ver cómo queda la puntada, cómo se muestra el hilo, el estambre, la lana, lo que tengamos con lo que estamos trabajando y veamos cómo queda, cómo se ve. Sí, de un lado queda de esta manera y del otro queda de esta manera. A lo largo del trabajo ustedes verán por qué nos quedan así. Ok, pues nada, vamos a necesitar para este caso lana apropiada para nuestro proyecto y yo he escogido dos colores muy alegres que son el verde y el amarillo. Nuestra muestra es múltiplo de 6, por lo que siempre contemplen 6 puntos en la escala más dos orillos. ¿Sí? En este caso vamos a hacer una muestrecita rápida de 15 puntos, no, como de 15, si dijimos que es de múltiplo de 6. Vamos a montar 18 puntos rápidamente. Más 2 de nuestros orillos van a ser 20. Y llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, maldita hebra metiche, 17, 18, 19 y 20. Ok. Hemos montado los puntos. Los puntos no cuentan como vuelta. Estos son los puntos montados. Con el primer color, que es mi color verde, fíjense bien lo que voy a hacer. ¿Sí? A ver, necesito estambre. Espérenme, es que si no, se me enredan los hilos aquí con los cables y no saben. Ok. Bien, fíjense bien lo que vamos a hacer. ¿Sí? Primer punto, yo no lo tejo. Yo por costumbre siempre empiezo con los reveses, pero no es obligatorio. Si ustedes empiezan con derecho y les es más cómodo el derecho, háganlo así. Yo empiezo con revés porque para mí es lo más cómodo y empiezo. 1, 2, 3 reveses. Ahora, 3 derechos.
Exacto. Vamos a hacer un elástico de tres derechos, tres revés. ¿Sale? Entonces necesito girarme tantito por la cuestión de que estoy aquí junto a la mesa, en la orilla de la mesa, y es que como está muy larga esta cosa, tengo que bajarla. Entonces vamos a girarnos un poquito, espérenme, déjenme. Me acerco, se está atorando ahora del otro lado. Aquí está nuestra muestrita. Y entonces decíamos que qué. Ok, 1, 2, 3, revés. 3 derechos. Muy bien. 3 revés. Tres derechos. Así nos vamos toda la vuelta. Uno, dos, tres derechos. Ahora, tres revés. Uno, dos, tres. Y tres derechos. Es nuestro múltiplo de seis. ¿Sale? Y uno, dos, ay, dos, ay, es que se atoran los hilos. Y tres derechos. Nuestro puntorillo siempre de derecho. Siempre, siempre, siempre. Ok. Ahora, de regreso, si nosotros hiciéramos el elástico, pues respetaríamos dónde es revés, revés y dónde es derecho, derecho. No es el caso. Ok, entonces aquí, donde hay derechos o donde hay reveses, sí, voy a tejer derechos. Uno, dos, tres derechos. Aquí hay derechos, son tres reveses. ¿Sí? Y uno, dos, tres reveses. Y entonces invertimos. Donde hay reveses, tejo derechos. Y donde hay derechos, tejo reveses. Y así, para ir formando nuestro punto musgo. Y así nos vamos. Miren. Toda la vuelta. Les comentaba que esta puntada es ideal para lo que quieran. Ah, una cosa muy importante. El dibujo, así como se ven los surquitos separados y un color después el otro y así, hasta la octava vuelta se nota, ¿eh? No quieran que en la segunda vuelta, profe, no me salió, no se ve. ¿Sí? Hasta la octava vuelta, hasta la décima. ¿Sale? Ok. Hemos terminado nuestra vuelta. Aquí tejo yo mis últimos tres reveses. Muy bien, tres reveses. Y mi último punto, exacto, de derecho. Aquí en este momento hemos ido y regresado con el color base. Segunda vuelta. Para incorporar nuestro color de contraste, ustedes pueden amarrar aquí y ya continuar tejiendo con el color de contraste. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Coloco mi aguja en el primer punto. Y paso el estambre. Ok, ya colocado, ¿sí? Le damos un tironcito al color base, ¿bien? Para que ajuste un poco. Y vamos a empezar como empezamos la primera vuelta. Completamente repetitivo, repetimos todo. Sale. Tres revés, uno, dos, tres revés. Y donde hay revés, voy a tejer un derecho.
O sea que van a ser 3. 1, 2, 3. ¿Ya vieron? ¿Sí? Respetamos lo mismo que dijimos desde el principio. 1, madre mía. 2, 3, revés. Y ahora, donde hay un revés, voy a poner derechos. 1, 2, 3. Es múltiplo de 6. Nos vamos contando de 3 en 3. Vean, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siempre. Y no hay pierde. Les pido, por favor, que no se me desesperen. Si en las primeras vueltas no ven el surco, no ven el dibujo, ¿sí? Continúen porque esto se va a notar hasta por la octava vuelta, la sexta vuelta, por hasta allá. Es que nosotros vamos a ver cómo es que está quedando, ¿sale? Y nuestro último punto de derecho. Muy bien. Les quiero comentar otra cosa. Esta puntada, este trabajo es completamente reversible. Vean qué parejo queda. Es hermoso. A mí que siempre me quedan chuecos los tejidos. Este me quedó parejo. Me parece sensacional. Hay siempre las moronas. Oigan, aquí se pegan. Sale. Bien. Ahora. En este punto, yo considero que es universal. Podemos hacer lo que quieran. Lo que quieran. Bufandas, gorros, vestidos, suéteres, chales. De todo podemos hacer. Sí, ahora vamos a regresarnos con el color de contraste. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Sí, nosotros. Vamos a tejer el primer punto, saben que yo no lo tejo, y el último lo tejo de derecho. Bien, fíjense bien, en donde hay un revés vamos a tejer un derecho, y donde encontremos un derecho tejeremos un revés. Y como nuestra puntada es múltiplo de 6, podemos ir contando de 3 en 3, entonces son 3. Aquí hice 3 derechos, ahora voy a hacer 3 revés. 1, 2, 3. Y así me voy durante muchas vueltas. Entonces, cada color lo vamos a usar ida y vuelta. Y ahorita fíjense lo que vamos a hacer al final. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3 y termino para mi vuelta. 1, 2, 3. ¿Sí? Estoy llegando al punto donde están los dos colores. ¿Sí? Entonces fíjense bien, para ir subiendo los dos colores juntos y que no se nos hagan, tomamos las dos hebras y el último punto lo tejemos de derecho con las dos. Así de esta manera, los dos colores van subiendo juntos y es por eso que nos queda así, porque van subiendo los dos colores juntos. ¿Ya ven? Acá como llego con un color y doy vuelta, pues va saliendo sencilla. Pero de este lado sale doble. ¿Ok? Bien, ahora vamos a tomar nuevamente nuestro color base. Tomo este. Saco un poquito de la madeja, que es una madejota, por cierto. ¿Sí? Y entonces, el primer punto, como los dos están en el último, en el primer punto. Los deslizo y no los tejo.
Entonces volvemos a empezar. Tres revés. Y ahora tres derechos, porque aquí tengo tres revés. Y así es lo mismo en todas las vueltas. Le voy a adelantar para que podamos comparar esta muestrita que estoy tejiendo ahorita con la muestra que ya les había presentado, que es la que tenemos de fondo. ¿Sí? Y les recuerdo que si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Se la van a pasar bomba junto con todos nosotros. ¿Sí? Aquí en el canal tenemos diferentes puntadas que te pueden ayudar para tus trabajos y tus labores. Y no importa si eres diestro o si eres zurdo, siempre procuramos tener videos para las dos versiones. Si te ha gustado el video, dale like. Dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Sí, compártelo, porque si esto te ha gustado, habrá alguien más que le puede encantar. Y pues sigamos compartiendo nosotros toda esta labor que es muy bella. ¿Sale? Entonces, adelanto un poco para que vean cómo queda y nos vemos en un rato. Mientras yo sigo tejiendo. ¿Sí? Entonces termino el regreso de mi vuelta y cambio de color. ¿Sí? Hacemos dos vueltas, ida y vuelta, y cambiamos color. Y con esta modalidad, yo estoy usando dos colores, pero ustedes pueden utilizar la gama que ustedes quieran, la infinidad de colores que ustedes se puedan imaginar, y quedará siempre muy, muy guapa, muy, muy chulo. ¿Sale? Entonces, nos vemos en un ratito que haya yo aumentado la cantidad de vueltas aquí en la muestra, porque miren, aquí voy y apenas voy por empezando la vuelta 2, 4, 5, voy en la 5 y 6 y apenas empieza a hacer la división. ¿Sale? Entonces, para que veamos bien el dibujo. Ahorita nos vemos. Hola otra vez, miren, ya vengo aquí yo terminando. La vuelta de regreso de mi color base. Vengo por la vuelta número, que será 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Cerrando la vuelta número 20. Y miren ustedes. Les quiero mostrar más o menos que a esta altura es cuando ya se empieza a notar claramente cada uno de los surcos. Me encanta esta combinación de estambres, de colores más bien, con el que podemos nosotros disfrutar de diferentes combinaciones. Y sería muy muy bueno hacer una prueba con varios colores, no nada más dos. Con dos se ve muy bonito. ¿Sí? Y miren ustedes. ¿Qué tal? Se nota perfecto, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, pues denle like. Suscríbanse al canal si no se han suscrito. Síganos en todas nuestras redes sociales. Somos Tejiendo Sueños, el del gorrito de colores, no se les olvide. Y nada, chao. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.